más allá de la mezquindad que se vio en la final y el nervio y la y las ganas de los equipos con el temor a no perder, lo de Rogelio Funes Mori es aparte, es un gol realmente de colección para una de las grandes estampas de una final de fútbol mexicano. Antes había habido una estampa maravillosa de Guillermo Ochoa, una tajada por abajo espectacular, un remate de Vincent Janssen. Pero la verdad es que dos equipos tan poderosos ofensivamente dejaron ese sabor amargo a aficionados que pues podrían ser mucho más contundentes, mucho más ofensivos, mucho más agresivos. No fue así. El América sería una desventaja, me parece, que tampoco es nada preocupante para lo que ha venido viviendo. Pero sí, perder los tres primeros partidos de las eliminatorias, los partidos de ida, sí debe ser algo para balancear el Herrera. América jugó con inteligencia, pero jugó con mezquindad. Eso es lo que representa al americanismo de hoy. Ese americanismo que hoy se ve en desventaja por el gran gol de Rogelio Funes Mori. Pero tampoco mucho que contar. Un equipo de Monterrey que inició jugando como el Turco Mohamed y terminó jugando como era con Diego Alonso. Así que la realidad es que todo está abierto. No, él me decía que estaban revisando la jugada. Yo no entiendo por qué no. ¿Por qué no el árbitro va a ver la jugada? O sea, al fin de cuentas hay dudas. Eso es lo que sigo insistiendo. El VAR está para ayudar y el árbitro para decidir. La decisión final es del árbitro. Si él va y la revisa, como la jugada de algún partido que va el árbitro, revisa, ya no le puedes reclamar. Porque ya la vio y ya está convencido de lo que está pitando. Pero si va a dejar que piten los de arriba o porque digan que los exhiben o no, no van a revisar, no van a utilizar la herramienta que es muy buena. Bueno, pues es una circunstancia. Él la puede ir a checar. No sé, la verdad es que yo no le he visto la jugada, pero él puede ir a checarla. En lugar de estar 2 minutos, 3 minutos ahí parado escuchando, va, la checa, decide y toma sus decisiones. Se acabó el problema, ya no le podemos reclamar, ya tomó la decisión él, ¿no? Pero bueno, pues, al fin de cuentas así está, el equipo se va a reponer, se va a sobreponer. Cerramos bien los espacios, hay que trabajar y bueno, pues en el Azteca le daremos la vuelta, ¿no? Después de la expulsión se cerraron bien, nosotros... sentimos un poco el desgaste en el segundo tiempo, no tuvimos claridad, pero ganamos el partido, tenemos ventaja y la estadística dice que nosotros hace mucho que no perdemos, así que primero nos tienen que ganar por un gol para ir a un alargue, así que tenemos una ventaja importante para nosotros, una ventaja importante, y bueno, iremos a jugar el partido como hemos jugado todos los partidos visitantes, buscando ganar, que es una buena ventaja, es lo que queríamos nosotros, ganar el partido, y allá va a ser un partido duro. Pero qué más histórico que revertir esa racha en una final y en el Estadio Azteca, ¿no? Así que para eso vamos, para hacer historia. Estamos convencidos que podemos.